Muy buenos días. Muchas gracias por su presencia en esta conferencia de prensa. Con el respeto a la reunión que acabamos de mantener, hace un momento, con la Asociación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, cuyo presidente es Ignacio Silva, cuyo director general Mauricio García de Quevedo han representado a CIA, y en la que una reunión que puedo calificar de positiva y constructiva y de muy interesante y completa ese ciclo de reuniones que empecé en el mes de diciembre con el conjunto de la cadena alimentaria, con la producción primaria, con los productores, también con el sector pesquero, con la distribución y hoy con la industria agroalimentaria. Tenemos una relación estratégica estrecha entre el MAPA y FIAP de hace muchos años, que esperamos poder continuar desarrollando en interés del conjunto de nuestro sector agroalimentario y también en el interés de España. Hemos empezado la reunión conversando sobre contexto en que nos encontramos actualmente, un contexto positivo desde el punto de vista de la situación del sector agroalimentario, de las exportaciones, tanto de internas como externas, de las exportaciones agroalimentarias españolas, en los primeros 10 meses, últimos datos disponibles oficiales del año 2023, alcanzó una cifra superior a los 70.000 millones de euros, con un saldo positivo de 14.400 millones de euros, en el sector manufacturero de España, en saldo en balanza comercial. También, evidentemente, de los riesgos, la situación del Mar Rojo y las consecuencias que puedan tener en materia de costes y también en materia de inflación. En las semanas pasadas, se hacían públicos los datos en relación con el índice de precios al consumo. Hace un año estábamos en la cifra de un 15,4%, si la mención es exacta, exactamente el 15,4%, estamos en este momento en el 7,3%, hemos reducido a prácticamente la mitad de la inflación existente. La senda de disminución es consistente, pero evidentemente también tenemos que tener en cuenta los riesgos que existen en esta materia y evidentemente la situación del Mar Rojo es un factor de riesgo. Este elemento nos ha llevado desde el gobierno, nos llevó en su momento a prolongar esa disminución del IVA que fue convalidada la semana pasada en el Congreso de los Diputados, en los decretos leyes correspondientes y que hemos valorado de forma positiva. Al final había solicitado en su momento la continuidad de esta disminución del IVA, por tanto va en el sentido en que nos habíamos planteado tanto el Ministerio del Gobierno de España como FIA. En relación con la Estrategia Nacional de Alimentación, le he solicitado a FIA su colaboración, el diálogo con la Federación, con la industria agroalimentaria. Es muy importante conocer sus puntos de vista y evidentemente vamos a escuchar a FIA en esta elaboración de esta Estrategia Nacional de Alimentación, de la cual les he hablado en las últimas comparecencias y que anunció el presidente del gobierno en el discurso de investidura. Hemos también abordado lo relativo a la ley de cadena alimentaria y a su aplicación, subrayando la importancia de la transparencia en la formación de precios, el equilibrio, evidentemente la venta siempre por encima de costes de producción, cuestión que es, yo creo que absolutamente lógica. De igual modo, he trasladado mi interés en que la industria agroalimentaria participe de forma activa en el cumplimiento de la futura ley de desperdicio alimentario. Como ustedes saben, FIAP también participó activamente en el proceso de discusión y también en las enmiendas parlamentarias. Como les dije el otro día, lo reitero ahora,
la visión desde el Ministerio de Agricultura, este trabajo avanzado por los grupos parlamentarios en la última legislatura sobre la base del proyecto de ley puede constituir una buena base de cara al futuro. Y otros temas, yo creo que también de interés, no quiero dejar de mencionar el tema del ambiente agroalimentario. Como saben ustedes, el ambiente agroalimentario es una acción conjunta entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Agricultura, que gestiona el Ministerio de Industria. En la primera convocatoria, en diciembre del año pasado, hace un mes, se resolvieron 292 proyectos que calificaron de forma positiva, en que participan 233 entidades. Fueron 183,6 millones de apoyos, 163,5 de subvenciones y el resto de préstamos a interés cero. Hay un remanente, por tanto, existente de las cantidades que habíamos incluido en el plan de recuperación para las actuaciones desde el Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Industria. Y, de acuerdo en contacto con mi colega, el Ministro de Industria, hemos convenido en llevar a cabo próximamente una nueva convocatoria, una segunda convocatoria en este plan agroalimentario, que creo que es muy importante para el conjunto del sector. De igual modo, estamos trabajando conjuntamente en el desbloqueo ante la Comisión Europea del tema de las posibles ayudas a la industria de transformación de productos pesqueros, también en el marco del Next Generation EU, es decir, de los fondos del plan de recuperación. Y estos son básicamente los temas que hemos examinado en el día de hoy, aparte de otros temas también que sin duda probablemente sea su presidente o gran médico de momento. Espero su respuesta. Quería saber hasta qué punto es preocupante en esa situación de embudo, de cuello de botella que hay en el Mar Rojo. Ha dicho que bueno, que cierta preocupación, hasta qué punto es eso. Bueno, ya lo he indicado en mis palabras iniciales. Yo creo que es una cuestión que compartimos todos, que es un elemento de preocupación en un doble sentido: en el sentido de que incrementa los costes logísticos y, por tanto, incrementa los costes de producción para muchas empresas. El otro día mencionaba la importancia, por ejemplo, que para el sector agroalimentario tiene las importaciones de arroz provenientes de Asia. El trayecto suplementario por vías alternativas supone evidentemente costes suplementarios, pero también otros energéticos y otros. Es muy temprano para poder extraer conclusiones, pero ciertamente es un factor de riesgo que está ahí, que estamos siguiendo cerca, y por tanto todo lo que se puede hacer para normalizar la situación en el Mar Rojo y para que el paso de mercancías durante el canal de Suez se produzca con normalidad, pues es evidentemente positivo para el conjunto de la economía y también positivo para el sector agroalimentario. Sí, gracias. Quiero mucho estar en la Radio Nacional. Con la distribución el otro día planteaban el tema de la necesidad de que haya una estabilidad en cuanto a la normativa que les afecta. Hay una parte de fiscalidad, entiendo que con la industria también habrán hablado al respecto. ¿Hay previsión de estabilidad en cuanto a normativa que afecte a industria de distribución, en este caso industria? ¿Hay previsión de algún impuesto más? Y luego otra cosa, hablando del PERTE, no sé si la parte de subvenciones es lo que no contabilizaban los ingenieros agrónomos que planteaban que solamente se habían dado 183 millones, entiendo que sí que están los 510 millones repartidos en distintas partidas, pero sobre todo para preguntar cuándo, cómo y en qué líneas va a trabajar ese segundo PERTE en cuanto a cantidad, destino, líneas de inversión. Pues, en cuanto al primer punto relativo a la estabilidad normativa, creo que debe ser cierto que lógicamente lo evoque y es un tema que sé que preocupa a nuestra industria agroalimentaria. Desde el gobierno, en materia fiscal, ya me refiero a su momento, hemos mantenido en el decreto ley de diciembre el IVA reducido para los productos de primera necesidad, la reducción del 10 al 5%,
legislativa en pastas y en aceite, como consecuencia del acuerdo que es conocido, y realmente el nuevo proyecto de ley pasará del 5 al 0 en lo que se refiere al aceite de oliva. En otros aspectos normativos, evidentemente, FIAP siempre transmite al Ministerio de Agricultura sus puntos de vista que tenemos en cuenta, porque evidentemente lo que afecta a la industria agroalimentaria también afecta a la alimentación y, por tanto, todas las cuestiones relacionadas a plásticos, envases u otras, pero de forma muy fija, son temas que nos preocupan a nosotros. En relación con el parque, ya sabemos que al evocar, tenemos que dar la pregunta siguiente. Lo que sí que quiero dejar claro es que la voluntad del gobierno es que no se pierda ni un solo euro. No solo en lo que se refiere al programa alimentario, sino en general a la ejecución de los fondos europeos. Y en los que gestiona este ministerio de forma directa o indirecta, en los que se refiere sin duda a la política agrícola común, pero también a otras actuaciones y también en lo que se refiere en este caso con el Ministerio de Industria y Mercado Alimentario, queremos que en esta segunda convocatoria se pueda complementar, lógicamente, las cantidades que no fueron ejecutadas en la primera, pero también que podamos llegar a un mayor número de empresas, sin duda, que puedan estar interesadas en los dos centros básicos, que como ustedes saben, son los ejes de Next Generation EU, que son digitalización y sostenibilidad. Dentro de ese concepto amplio, que hay muchas posibilidades a este respecto. Le doy simplemente una anécdota y no quiero sacar más pecho que necesario. Se lo atribuyo a un magnífico equipo de gestión que no está ahí en esta casa, al subsecretario y a todo el equipo de este ministerio. Hemos comprometido el 100% en el año 2023 de los fondos que correspondían en Next Generation EU al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tanto el subsecretario como el secretario general, como la secretaria general de Pesca, hay un papel fundamental para que se pueda comprometer este 100%, que para mí es motivo de orgullo, como se puede imaginar como ministro. Sobre el resto, sobre el momento de la convocatoria de los fondos, les daremos cuenta tanto a nosotros como al Ministerio de Industria sucesivamente. El 5% del aceite de oliva, no sé si la previsión que presenta el mercado de aceite de oliva de si cuáles son las subidas que se cumplen finalmente en esta reducción del IVA y si hay alguna previsión de por dónde puede andar la inflación en materia de alimentación en los próximos meses o a lo mejor en la mayoría de España estamos hablando de 7.5% después de haber bajado casi la mitad. No sé si tiene alguna previsión medio plazo, a medio año o a final de año. Sí, muchas gracias. En relación con el tema de cuál sea el impacto de esta reducción del 5-0, es difícil ciertamente poderlo calcular. ¿Tendrá un efecto positivo? Sí, tendrá un efecto positivo. Cuantificarlo es muy complicado, porque como ustedes saben, precisamente son las cotizaciones en origen del propio aceite de oliva como consecuencia de la pluviometría de las temperaturas y, en definitiva, de la cantidad producida, lo que está haciendo elevarse los precios. Ayer mismo hacía yo un comentario en otro foro en relación con este tema. Como ustedes saben, el primer aforo del ministerio para esta campaña se situó en 756.000 toneladas. Ayer decía que podía acercarse esta cifra finalmente a las 800.000 toneladas probablemente. Pero bien, estamos muy pronto para decirlo, también es muy pronto para, en una bola de cristal, poder ver cuál es la evolución que puede haber de los precios en las próximas semanas, en los próximos meses, y lógicamente en función de esa evolución está también la evolución del impacto en relación con la aplicación de la reducción del 5% del IVA sobre el aceite, que será positiva en el momento en que entre en vigor, es decir, en el momento en que ese proyecto de ley sea aprobado por las Cortes Generales y se publique en el boletín oficial del Estado. Y en relación con la evolución de la inflación,
términos generales y teniendo en cuenta las notas que he indicado anteriormente en relación con los factores de inestabilidad o con los posibles problemas que se puedan producir, la tendencia es una tendencia, yo creo que clara, consolidada de disminución. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los datos de FAO, de disminución del año 23 respecto al 22 en la producción primaria, básicamente los cereales, entre un 13,7%, yo creo que es muy clara esa tendencia. Es decir, aquí a decir dónde estaremos a final de año, pues también como la pregunta anterior es muy difícil de decirlo, estamos en este momento en el 7,3, hemos bajado el 1,7 en el último mes. Yo creo que esto es una excelente noticia. Intermensual ha sido de un 0%, y yo creo que todos estos datos apuntan a una evolución positiva, es decir, una evolución a la baja. Buenos días, yo soy Ana Chillida de Televisión Española, o sea, quisiera hacer dos preguntas. Una sería que nos haga un pequeño balance de cómo ha sido el plan estratégico nacional y de si hay que hacer ajustes este año, qué tipo de ajustes serían. Y por otro lado, me gustaría, de cara a la presidencia de Bélgica, del Consejo de la Unión Europea, pues que nos diga qué le parecen sus prioridades y cuáles son. Muy bien. En relación con el primer punto, con el plan estratégico de la PAC, que ayer justamente tuvo lugar en el Ministerio, la reunión del órgano de seguimiento. En ese órgano de seguimiento se efectúa el balance. El balance de este primer año de la PAC no podrá efectuarse desde el punto de vista cuantitativo hasta que concluya el pago de todas las ayudas, es decir, el próximo 30 de junio. El periodo de pago se sitúa entre el 15 de octubre y el 30 de junio siguiente, por tanto, en este momento tendremos una evaluación del final. Mi primera visión del tema es muy positiva, en general, en cuanto a los fondos. Es verdad, como ocurre siempre, que en los primeros años de la aplicación de un nuevo periodo de una nueva PAC, que los pagos anticipados, los efectuados antes del 30 de diciembre, son inferiores a lo que es la meta del resto de los años. Así ha sido este año como consecuencia de las inspecciones suplementarias que son necesarias por parte de las comunidades autónomas de la aplicación. Pero me quedo con un dato que es tremendamente positivo, que es el relativo, evidentemente, a la aplicación de los ecoesquemas, que son la gran novedad de la política agrícola común, medidas de incentivo económico por aplicación de medidas de sostenibilidad. Hemos conseguido que 3 de cada 4 agricultores y ganaderos se acojan a un ecoesquema, y de esa forma tenemos prácticamente más de 19,3 millones de hectáreas de la superficie agraria nacional cubiertas por un ecoesquema. Yo creo que es un gran éxito desde el punto de vista de la aplicación. También lo que se refiere, pues, al pago redistributivo o a la aplicación de los nuevos mecanismos de apoyo, está yendo, yo creo, de una forma positiva. La mayoría de los perceptores, agricultores y ganaderos, esto lo veremos al final del periodo de liquidación, van a cobrar más en esta PAC que lo han hecho con PACs anteriores. Evidentemente, es el efecto redistributivo y el efecto convergencia al que mencionaba hace un momento. Por tanto, una valoración positiva. La reunión de ayer tenía por objeto hablar cada año dentro del plan estratégico que fue aprobado por parte de la Comisión Europea en el mes de agosto, final de agosto del año 2022, prevé que anualmente puedan los Estados miembros introducir algunos elementos de adaptación dentro del marco de los reglamentos y del plan estratégico, que es un plan estratégico de aquí al año 2027. Se estuvo discutiendo este aspecto con las comunidades autónomas de forma positiva. A partir del día 1 de marzo empezarán los contactos con la Comisión Europea, pues, para definir los cambios que introduciremos, que son, para decirlo claro, cambios de aplicación, cambios de naturaleza, básicamente técnica, en relación con la aplicación de la norma. Y en relación con la presidencia belga de la Unión Europea, es una presidencia sui generis, porque es una presidencia marcada por las elecciones europeas de junio. Por tanto,
de algún modo una, es un semestre, pero un semestre corto, en el sentido de que los consejos de ministros que tienen capacidad decisoria pues llegan prácticamente hasta el mes de marzo. Es el último pleno, por lo que tiene lugar en el mes de abril, y este será el plazo abril para llegar a, digamos, a acuerdos. Por lo que nos ha transmitido, me ha transmitido mi colega David Clerimbal, el ministro belga de Agricultura, van a seguir trabajando en los dosieres que la presidencia española ha venido haciendo, productos fitosanitarios, reducción de su uso, aunque es verdad que aquí tenemos la posición de rechazo del Parlamento Europeo, lo cual va a ser muy difícil llegar a un apoyo, llegar a un acuerdo. El tema de las nuevas técnicas de edición genética, que fue un tema fundamental para la presidencia española. La presidencia ya va a continuar trabajando sobre ello. Y yo personalmente, como ministro, que soy un convencido de estas nuevas técnicas de edición genética, en nombre de España voy a continuar insistiendo sobre la necesidad de que Europa adopte pronto una regulación sobre algo que países como el Reino Unido o como Estados Unidos han regulado ya, y que es un elemento fundamental en el actual contexto de cambio climático para poder conseguir efectivamente competir en condiciones adecuadas en relación con la cantidad y calidad de nuestros productos alimentarios. Hola, ministro. Javier García López, de 5 días. Tenía dos preguntas. La primera, hablando de industria, en los últimos días hemos conocido dos, casi al mismo tiempo, dos cierres de fábricas, como Pedro y Bimbo, y en los últimos meses algún ERE también de fabricantes de alimentación y bebidas de grandes multinacionales en España. Bueno, respecto, no sé si esto le preocupa o le ocupa, o si tienen alguna consideración. La segunda cuestión, ya reclamó hace unos meses un plan hídrico con nuevas conexiones y acceso prioritario a agua en casos de extrema sequía, como los hemos tenido. El segundo es agua, ¿me dice usted? Sí, sí. Muy bien, en relación con el primer tema, efectivamente hemos tenido conocimiento de estas dos noticias que usted señala, que evidentemente tienen un coste social y que nunca son, desde un punto de vista social o económico, positivas, pero se situan en un contexto evidentemente que no me corresponde a mí como ministro juzgar de una estrategia de empresa y de una estrategia de grupos consolidados y con presencia muy activa dentro del mercado español y europeo. En todo caso, la fotografía de conjunto, que es la que gestiona el ministerio y este ministro, es una fotografía de creación de empleo, de creación de valor y de incremento de la facturación. Esa es la realidad. Después, lo que usted menciona son efectivamente pues, cuestiones concretas en relación con la actividad de empresas sobre las cuales a mí me es imposible pronunciarme en tanto que el ministro. Lo que sí que puedo decir es que desde el gobierno siempre intentamos que la capacidad productiva se mantenga y que evidentemente las condiciones de trabajo para los trabajadores, también para la empresa, sean las mejores posibles para buscar una solución positiva. Y en relación con el tema de agua que usted plantea, es un tema que creo que es permanente, estratégico, es probablemente uno de los grandes temas que teníamos ante nosotros, viendo el contexto del cambio climático. Tenemos evidentemente el tema de las temperaturas, que no es fácil, estamos acercándonos al 1,5 que habíamos previsto como límite de las emisiones, estamos muy, muy cerca, estamos ya en el 1,36, por tanto, yo creo que hay que desarrollar no solo lo que venimos haciendo, acciones de reducción de las emisiones de CO2, de metano, que puedan afectar evidentemente al incremento de temperatura, sino acciones de adaptación. Tener muy presente, ya lo está haciendo todo el sector agroalimentario, cómo producir en estas condiciones y cómo tener en cuenta el cambio climático como factor. Y de una forma específica, evidentemente, el tema del agua en una doble dimensión, en una dimensión de abastecimiento, que no me corresponde a mí, que es el Ministerio de Transición Ecológica, lo que llamamos el agua en alto. Y después, lo que sí que
que están dentro de este ministerio, en el cual estamos muy interesados, que es en el uso eficiente del agua en la agricultura y el mejor uso posible que hacer con la agricultura y también, sin duda, con parte de la industria. De ahí es evidente que la utilización de aguas regeneradas, la utilización de la instalación, pero también la utilización de nuevas técnicas que permiten, por ejemplo, un riego por goteo muy vinculado a la digitalización de nuestra producción y de nuestro sector primario es absolutamente fundamental. Por tanto, teniendo en cuenta que la evolución, yo prefiero no hablar del futuro, sino de los científicos que tienen sus previsiones, yo hablo de los últimos 20 años. En los últimos 20 años hemos constatado que la pluviometría ha descendido en España un 12%, y en algunas zonas de España más del 12%. Por tanto, tendremos que buscar el remedio para compensar efectivamente lo que este respecto se pueda plantear en el futuro inmediato. Es una de las prioridades del gobierno. Como ustedes saben, tenemos 2.340 millones, una parte de ellos tendrá más de 1.300 millones del plan de recuperación. Es la primera inversión que hace el Ministerio de Agricultura con fondos del plan de recuperación y desarrollo relativa a la modificación del regadío, con 94 proyectos en esta primera y segunda fase en el conjunto de España para llevar a cabo esa modernización que nos permita la reducción del uso del agua y su mejor utilización. Quería preguntarle, hemos conocido, por ejemplo, ayer por la tarde y esta mañana lo publicó en algunos medios, que la Castilla vuelve a abrir la importación de carne de pollo, carne de aves de España para la crisis diplomática por el Sahara. ¿Y el tema de afectar a los demás agentes del Ministerio y si hay algún otro sector, no sé si quizá el vacuno, que también pueda tener interesado en esto? Sí, efectivamente ha sido pública esta noticia, me la transmitió no solamente el ministro de Asuntos Exteriores, la he valorado de forma muy positiva, creo que muestra algo que desde España siempre hemos mantenido, la normalización y las buenas relaciones diplomáticas que mantiene España con la República de Argelia, pero particularmente con el ministro de Agricultura, pues que la presentación también de ustedes en que las relaciones comerciales en materia alimentaria y particularmente en nuestras comunidades alimentarias reencontrarán la normalidad. Así ha sido, y esto yo creo que es un buen dato, y espero que efectivamente nuestros exportadores puedan reencontrar este mercado, que es un mercado importante para nosotros en el sector del Mediterráneo, y al cual tradicionalmente, efectivamente, tanto el sector avícola como otros sectores han estado presentes. Muy bien, pues muchas gracias. Le dejo la figura. Gracias, Silva, presidente de la ciudad. Buenas tardes, si quieres, hago un pequeño resumen de todo lo que yo he visto. Ya lo ha hecho perfectamente de las cuatro o cinco cosas que las que hemos estado hablando esta mañana. Yo quería apuntar un primer matiz. Esto, no sé si me corregirá el ministro de Mayanas, pero esto no es una reunión de todas aquellas que se han montado al ministro hace unos meses, ¿no? La gestión es algo común entre FIAT y el ministro de Agricultura. Esto no se debe. Esto forma parte de las reuniones fructíferas y creo que muy productivas que hemos hecho antes. Hace mucho tiempo, en mi primera etapa, cuando estaba también en FIAD y sobre todo últimamente con el ministro de Buscar junto. Pues a mí me parece que estas son las únicas preocupaciones, que son las preguntas del sector y sobre todo por los equipos que hemos tenido por otro lado de la mesa, por su voluntad de la ayuda, como he dicho, para que la capacidad de las intervenciones que he visto en todo y vuelvo a insistir en que además que pues son pues, todas las fases de nuevo. ¿De qué hemos hablado? Había una pregunta aquí entre los periodistas de la actualidad, y la actualidad es en parte de la última del marco de la forma, y nos pregunta, es un canal de entrada y de salida.
tendréis la misma producción y de salida, pues haréis con las que explotamos en toda la zona de las células de vida y de cada paciente. Eso va a generar tensión, está empezando a generar tensión. Recordad que los fletes marítimos son casi uno de los puestos que más daño nos hicieron con el arrastre de este país un año después de la economía global después del COVID, ¿no? Es uno de los grandes impactos que tuvimos al principio, siguieron otros, fueron el incremento de la inflación en costos logísticos, sobre todo el transporte marítimo, y bueno, todos conocidos, esto no llega a lo mismo, pero sí que un poquito llueve sobre, no sé sobre mojado, pero sobre húmedo, ¿no? La cadena de valor sigue tensionada, estamos trabajando en las industrias, todo lo que podemos para bajar o reducir el impacto en los consumidores de la inflación, entre otras cosas, porque además esto impacta en el consumo y por tanto de nuevo impacta a las cuentas de resultados, que es lo mismo que ya seguimos trabajando en ello, pero siguen habiendo costes que siguen elevándose, todo lo que tiene que ver con las materias primas, uno, y después hay costes que efectivamente, como ya avanzamos en ciudad, se reducen en el segundo semestre del año anterior, siguen estando mucho más altos que en el año 21 y desde el año 20. Por tanto, seguimos teniendo una tensión en la cadena, insisto que estamos hablando de un impacto, porque no es el 100%, pero impacta a los precios y que afecta a los consumos que cualquier otra cosa, contando verdad, desafortunadamente en este caso, pues nos sigue afectando. Hemos hablado de eso y colateralmente nos ha salido el tema, como decía, del IVA. Aplaudimos la decisión del gobierno de alargar el IVA reducido a las categorías. Vivimos un entorno complicadísimo, no voy a saber en qué habla el sector de aceite hoy, pero aplaudimos la decisión de la reducción de la aparición del IVA en el caso del aceite, y eso es un problema que va a ayudar a controlar, ¿no? Lo hemos estado haciendo en el último año, en las cifras que hemos visto, pero a controlar el impacto que los consumidores están teniendo con los precios. Bueno, no tenemos resultados aún del año 23 de las compañías de ciudad. Hay que ver bien las cuentas de resultados. Efectivamente, los niveles de facturación en general de las compañías han subido porque han subido los precios. La mayoría de compañías, desgraciadamente, cuando haces un análisis un poco más pormenorizado, te das cuenta que o los márgenes unitarios de estas compañías, o los márgenes absolutos, llevados por una caída del consumo, están bajando a más del último año de una manera bastante generalizada, ¿no? Y esto es algo que no es bueno, porque las medidas sociales dependen de la generación de riqueza. Y cuando no generamos riqueza, no generamos empleo, y difícilmente podemos generar medidas sociales o apoyar las medidas sociales que hace el gobierno. Y por último, hemos estado hablando de nuestro plan estratégico, el de CIA, que hemos solicitado ayuda al Ministerio, igual que el Ministerio nos ha solicitado ayuda en el desarrollo del Plan Nacional de Alimentación. De nuevo, es un ejercicio de ayuda mutua. CIA lanzará un nuevo plan estratégico aprovechando no solo la nueva presidencia del año pasado, sino la nueva formación del Consejo de Dirección, en la que las circunstancias hemos cambiado de una manera importante en los últimos meses. Y porque además es un tema higiénico, ¿no? El mundo hoy en día va muy rápido. Y las cosas cambian y lo que era una tránsita o un pilar estratégico hace 3 años para las compañías y para las asociaciones, pues a lo mejor deja de serlo 18 meses más tarde, ¿no? Y por tanto, de una manera higiénica, como decía, revisar este tipo de cosas, creo que es una obligación de las compañías, lo hacemos por los ejecutivos, en nuestro día a día, pero también tenemos que hacer las asociaciones porque nos tenemos que regir por aspectos, digamos, económicos. Y por último, efectivamente, hemos comentado el tema del sector alimentario. Recibimos con alegría la noticia del sector alimentario que decidió a campañas para el Ministerio de Agricultura en la pasada edición. Desgraciadamente no tenemos datos en CIA, pero alrededor se ha ejecutado al menos el 70%. Yo vuelvo a recordar lo mismo que digo, es que es un país de pymes. Por tanto, de nuevo recibimos con alegría probablemente la segunda edición del mismo, pero recordemos nuestra solicitud. Nuestra solicitud es individualidad y complejidad administrativa. Las compañías de las pymes de este país tienen la medida que tienen la capacidad de asimilar
administrativos que puedan venir encima que tienen, más allá de los aspectos administrativos, que también les complica la vida. Y por tanto, si podemos conseguir que en esta segunda edición del PERTE podamos salvar, facilitar, ayudar a la aplicación del mismo a las pequeñas compañías, a las grandes, a todas, pues creo que tendremos mucho más éxito. Y yo creo que estos han sido los cinco temas, son algunos temas menores, pero creo que los cinco temas que ya ha revisado el señor ministro. Yo voy a dar un toque de humor. A mí siempre me ha hecho mucha ilusión que yo diga usted el nombre de la como en Notting Hill, ¿sabes? Que se llama que es situado justamente con el que hablo. Y yo aquí está, en la de Nacional. Preguntando por el parte, hablando del 70% de ejecución, que era por conocer un poco más al detalle en dónde se ha ejecutado, en qué líneas, y un poco por explicar también cuáles son las demandas, entiendo, de simplicidad. De simplificación de cara a las comunidades. No tenemos aún el cierre de no análisis, lo comentaremos, no corresponde a nosotros. Insisto, en el tema de lo que sí que hemos encontrado, que es relevante y que comentamos con el Ministerio de Agricultura, es la complejidad administrativa que estoy llevando, que es el tema de Bruselas, de donde entendemos. Algunos tengo. Sí, confirmo el dato del señor ministro. El aforo inicial de la zona de alrededor de 85.000, lo bajamos a la última hora, se bajó, la información, pero sí, cuando estamos en formación, tenemos 350.000. Se ha retrasado la producción comparado con las anteriores. Bueno, entre las cosas, porque con la misma, señor, sector. De que el rendimiento del árbol estaba siendo menor de esperado, de unos 3 puntos. Esto para que se haga usted la idea, hemos llegado a hablar de las 70.000 toneladas de impacto hasta 100.000. Se ha reducido el ritmo de producción y eso, gracias a Dios por la lluvia que ha habido estos últimos días, ha ayudado algo a ese impacto. Eso lo que pues, según él, al señor ministro, de que estamos esperando que haga mejor esos 750 hasta 1.800. Es una buena noticia. Para entender esto, yo intento superapostolar un poco el efecto de la gente, algunos que en la sala me conocen. Hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. El enlace entre campañas, normalmente una campaña está entre 400 y 600.000. El enlace es la cantidad de aceite que puede la campaña anterior. Este año va a ser de 200.000. Por tanto, para salvar la disponibilidad en el país y a nivel mundial, porque España sigue siendo el 50% de la producción mundial, tienes que tener en cuenta las dos cifras. Por tanto, todo esto ayuda, sí, desgraciadamente estamos en torno a una subida de precios. En diciembre, bueno, ya he oído tantas veces que esto no va a pasar, que no me lo creo, pero había una barrera histórica y psicológica del mundo del aceite, que el origen nunca pasaba de 7 euros o 15 euros. Está virgen, 7 euros el kilo. En 2019, para que os hagáis una idea, estaba 2.2. El 7 nunca se iba a llegar. Se llegó al 8 en el mes de octubre y noviembre, las salidas eran pocas, porque era el final de campaña. Y nosotros trabajamos además en un entorno en que, como la disponibilidad es más o menos la misma,
pudimos tener una buena noticia y es que los precios, que es que el túnel va a subir 16% la producción de aceite esperado este año, si lo estamos esta mañana, todo esto ayuda, pero lo que decía, esa barrera de 8 que era imposible de pasar, hoy es 9,67. O sea, el túnel red marca ahí un precio de aceite estabilizado en 9,67. Esperemos que se salga en los próximos meses, pero sí que es verdad que se espera un primer trimestre en la que desgraciadamente los precios van a subir y que espero estabilizar a partir del segundo semestre del año que viene. Si nos acompaña la lluvia, pues cierto, por favor, a partir de julio, no dice en octubre, la tormenta de coca, algunos de ellos estabais allá, nosotros estabais allá, perdón, y vuelvo teniendo, sigo teniendo esas estimaciones, insisto, con el